Los Odio no ha pasado por tantas cosas, porque ha sido un proyecto que he estado, lo hemos ido haciendo en mi casa, primero con G de la Cueva, se anexó Quique, se anexó Tito. Lo que realmente costó trabajo fue ponernos de acuerdo, porque todos tenemos otros grupos y otras carreras. Se dio muy fácil, teníamos un grupo y nos dejó el cantante. Entonces, no íbamos a dejar de hacer música ni interrumpir nuestras carreras. Monté mejor mi estudio y nos pusimos a trabajar hasta encontrar la voz tonta que llevo adentro, que es una voz horrible, que es la que canta en este disco de Los Odio, que es el antigrupo. Había odio hacia todo, hacia la industria, hacia los medios, hacia los guapos. Ya se ha ido diluyendo y ahora es un odio en contra de quien quiera intentar controlarnos y que intente ser esclava a nuestra generación de un sistema que no tiene sentido. Y lo divertido de este grupo es juntarnos en el cuarto de ensayo a brincar como si tuviéramos 16 años y aventarnos agua mineral y comer pizza. Pero sería una super banda aunque no estuvieran los demás en bandas famosas, porque son mis super amigos y nos la pasamos super, y es una super banda aunque se dedicaran a la venta, compra y venta de autopartes. Para mí sigue siendo una super banda, es con la gente con la que quiero estar, famosa o no. Tengo la suerte de que mis mejores amigos son los mejores músicos del mundo. Me siento más contento con ellos que si me invitaran a tocar los Rolling Stones. El disco estuvo guardado, estuvo incompleto mucho tiempo, por eso no había salido el disco. Nada más tenía 6 canciones, hace 2 años decidí hacer las otras, terminarlas y ponerle nombre al grupo, porque no tenía nombre, no sabíamos qué. De hecho, yo no lo hubiera sacado nunca, de no ser por mis compañeros de grupo. Este es el momento en el que me siento como una vendedora de productos de belleza. Este es el disco que hicimos con mucho trabajo y esfuerzo. No les estoy pidiendo que lo compren. Si quieren, cómprenlo. Si quieren, cópienlo. Si quieren, tírenlo a la basura. Pero se los compartimos de todo corazón. El último pedacito de rock que queda.